el local está clausurado, señor. ¿Por qué? ¿Porque no tiene qué? ¿Me dijo usted? Licencia de funcionamiento. Menos de 24 horas permanecieron abiertos los 11 locales de Borde Mar ubicados en la Costa Verde tras aplicarse una medida cautelar a favor de los empresarios que permitió su reapertura. Sin embargo, horas después, fiscalizadores del distrito de Barranco revocaron las licencias de funcionamiento, imponiendo enormes bloques de concreto en las vías de acceso. El día de hoy posterior han venido con un claro desacato a la resolución judicial que emitió el juzgado transitorio de lo civil, dándonos la razón en la apertura. Entonces lo que estamos solicitando, como ustedes pueden ver, se encuentran cementos, barreras de cementos, que no se permite el ingreso, cuando claramente el día de ayer se dejó establecido en acta que firmó el señor procurador, donde hemos aperturado. Hasta el lugar llegaron los efectivos policiales y agentes de fiscalización, quienes notificaron de la decisión municipal. Y agarraron y de manera arbitraria cerraron todas las puertas, clausuraron todos los locales y puedes ir a cada local y donde establecen que no había licencia de funcionamiento, como te puedo demostrar aquí, como te lo estoy demostrando, que sí tenemos licencia de funcionamiento. Y que el día de hoy, de manera arbitraria, porque el día de ayer se abrió estando aquí el Poder Judicial, ellos hoy están queriendo revocar de manera arbitraria, algo que no puede hacer. La abogada de Borde Mar no descarta tomar acciones legales contra la gestión distrital. Sin embargo, la pésima gestión de este alcalde involucra que ellos tomen las acciones correspondientes, que están en todo su derecho. Intentamos contactarnos con los representantes de la Municipalidad de Barranco, pero no tuvimos contestación. En noviembre del 2020, los 11 locales de Borde Mar fueron cerrados, a pesar de tener un contrato de concesión por 30 años con la Municipalidad de Barranco. La actual gestión desconoció el acuerdo, asegurando que este lugar es un espacio público y está zonificado para áreas deportivas y de esparcimiento.